Invitamos al micrófono al doctor Edgar Arturo López para que también nos haga un comentario alrededor del pensamiento que él tiene sobre la creación de la Universidad del Quindío. Gracias, muy amables. Yo creo que ya han hecho un recorrido bastante extenso sobre la creación de la universidad. Me voy a referir al inicio de la universidad con dos facultades. Una en 1962, inicia labores en el mes de febrero con dos facultades. Una facultad de Ciencias de la Educación que tiene un programa de Pedagogía Educativa y Administración. Y una facultad de Agrimensura y Topografía que tiene un programa de Topografía y Geodesia. El decano, el primer decano de la Facultad de Topografía fue el doctor Eduardo Villate, un ingeniero que venía trasladado de la Universidad Nacional para asesorar a la Universidad del Quindío. El doctor Julio César Morales fue el primer decano de la Facultad de Educación. Inicia labores con 22 estudiantes matriculados en topografía y 35 estudiantes matriculados en pedagogía. Pero la universidad en sí inicia todo su recorrido con programas de extensión. Abre en un principio los cursos de inglés con tres niveles: un nivel elemental, un nivel intermedio y un nivel superior. Y abre un curso en convenio con el INCORA, que en ese momento necesitaba medir aproximadamente 7 millones de hectáreas para la reforma agraria que iniciaba el país. Inicia un curso de auxiliares de agrimensura con una duración de 6 meses y con un requisito de ingreso de cuarto año de bachillerato. Alcanza a sacar dos promociones de esos auxiliares que fueron a atender la demanda que requería la reforma agraria. Siempre la universidad mostró ese espíritu de servicio a la comunidad y por eso se enfoca desde su iniciación a los cursos de extensión. Y paralelo con esos cursos de extensión, inician los cursos de topografía y de pedagogía. En pedagogía hay que resaltar que fueron ellos quienes en 1963 alquilan una casa en la carrera 14 e inician el bachillerato nocturno para poder hacer las prácticas docentes. Las prácticas docentes las requería el programa de pedagogía, pero a ellos muchos no tenían acceso a colegios o a escuelas, y entonces fueron los pioneros del bachillerato nocturno en el Quindío. Topografía gradúa sus primeros egresados en octubre de 1964 y inmediatamente se vinculan todos, la gran mayoría, al trabajo con el INCORA, con la reforma agraria. En el inicio de la universidad tiene 21 docentes, la gran mayoría docentes de cátedra. Ya para 1964 tenía alrededor de 35 docentes.
Estos docentes, la gran mayoría profesionales vinculados a la región. Me voy a permitir leer los nombres de esos docentes con los cuales se inicia la universidad, porque creo que es un homenaje al recuerdo. Rodrigo Alzate García, un economista, orientaba la cátedra de Geografía Económica, Contabilidad. Jorge Arango Mejía, abogado, dictaba la cátedra de Sociología. El padre Gabriel Arias, orientaba la cátedra de Filosofía Religiosa. Israel Bernal, la cátedra de Dibujo Artístico. Danilo García, un ingeniero civil, dictaba álgebra y aritmética. Ana Martínez Acevedo, bacterióloga, historia de la educación. Julio César Morales, inglés, humanidades, redacción técnica. Diego Moreno Jaramillo, abogado, dictaba humanidades. Hernán Palacio Jaramillo, médico, higiene mental. José Manuel Pastrana, ingeniero civil, geometría. Fanel Villarreal, licenciado, educación física. El hermano Alfonso Zuluaga, dictaba psicología. Silvio Ceballos Restrepo, abogado, dictaba humanidades. José Tomás George, ingeniero civil, trigonometría plana y esférica. Ariel Gutiérrez, ingeniero civil, geometría descriptiva. Euclides Jaramillo Arango, la historia del arte. Gonzalo López Ospina, humanidades y filosofía. Rubiel Mejía Ramírez, médico, higiene mental. Mario Martínez Márquez, el presbítero, psicología. Y Marconi Sánchez, historia de Colombia. Estos fueron los primeros docentes y los que le dieron inicio y vida a la Universidad del Quindío. Muy bien, doctor.